El mundo de los cómics es inmensamente generoso, para bien y para mal. Entre tantos miles de personajes que hay dando vueltas por infinidad de páginas, no solo encontramos a nuestros favoritos, sino que podemos cruzarnos algunos que son capaces de producirnos desde alguna enfermedad horrible hasta que se nos caigan los ojos al suelo y salgan corriendo. Así que hoy vamos a hacer un bien para la sociedad repasando los 6 peores y más ridículos superhéroes de todos los tiempos, como para que ni te gastes en leer nada de ellos. The Almighty Dollar. Imagínate un típico contador que visita un campus para mejorar sus habilidades con el dinero y que este campamento resulte ser un engaño de un científico loco que termina dándole el superpoder de lanzar dinero a sus problemas. Pará, ¿ese no es Bruce Wayne? Bueno, más o menos, porque en este caso este tipo no hacía nada más. Cabe destacar que podía lanzar una ráfaga de monedas de 5 centavos contra sus enemigos, que posiblemente sea más útil que tirar billetes. La posta es que podrían haberlo llamado la increíble caca verde y, como debe ser, no aparece en más de un número. Ni lanzándome plata pueden hacer que me guste. Arm Fall Off Boy. Este es el que me da más vergüenza de toda la lista porque es onda. Como que no tenemos ninguna idea, ¿qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Un superhéroe con esa ninguna idea que tenemos! Y de esa cero idea surge este superhéroe con la capacidad de sacarse los brazos y atacar a sus oponentes con ellos. Todo el sentido del mundo, porque si se saca los brazos, ¿qué onda? ¿Los maneja con los pies para atacar? ¿Con la pinchila? ¿Qué sé yo? No leí el cómic, pero bueno. Lo único bueno es que después de la hora cero de DC, hicieron de cuenta que no formaba más parte del canon de sus universos. La chica ardilla. Steve Ditko es conocido como uno de los artistas más grandes de los cómics y, en una etapa que estaba un poco oculto y recluido del mundillo, decidió volver, pero volvió en forma de broma, creando uno de los personajes más bizarros de la historia, la imposible de vencer Squirrel Girl o Chica Ardilla, que básicamente era una mutante con la capacidad de comunicarse con las ardillas y mandarlas al muere contra los enemigos. Dato de color, es fanática de Iron Man y le quemó el bocho en más de una ocasión para ser su compañera, pero ya sabemos que Tony se maneja solo a menos que no quede otro. Extraño. Hablar de extraño es extraño justamente. Se trata de un personaje homosexual mágico que se llama Gregorio de la Vega, pero se hace llamar Tía y siempre está tratando de educar a los personajes que lo rodean. Su historia se vuelve mil veces más deforme cuando es atacado por el vampiro del SIDA. Sí, sí, les juro que se llama así, vampiro del SIDA. A partir de ahí es infectado por la llamada Hemogoblin. Eventualmente destruyen la base de su equipo, los New Guardians, pero este estereotipo de gay de los 80, aunque sobrevive, jamás lo volvemos a ver. Star Fox. Arranquemos por lo bueno de este personaje. Es hermano de Thanos. Y fin. Ahora lo importante, es un superhéroe con el poder de ponerte al palo. Hola, ¿qué tal? Soy Star Fox y te venceré con el poder de mi sensualidad. Star Fox es realmente Eros, poseído por el poder de generar placer en cualquier ser que tenga sentimientos. En resumen, va por la vida utilizándolo para clavarse a todo lo que respire en este universo. Y lo más loco es que el tipo con esa curiosa habilidad llegó a formar parte de los Avengers. Cold Peace. Difícilmente encuentres un personaje más bizarro que este, que tristemente no fue creado con la idea de que lo fuera. Hablamos de un tipo con un importante complejo por el tamaño de su amigo, no sé si me entienden, culpa de una chica que una vez le dijo que no era lo suficientemente grande, refiriéndose en realidad a su altura, y el muy boludo entendió mal. A partir de ahí crea un arma que se encuentra en su entrepierna y con esta hace de todo, especialmente dar asco y horror, por ejemplo. La verdad que, ¿a quién carajos se le podría ocurrir un personaje así? Bueno, a la gente de DC Comics, que igualmente acabaron con él en el único número que lanzaron de su revista, por suerte. Estos han sido los 6 superhéroes más horrendos de toda la historia de los cómics, así que ya sabes, si querés disfrutar de una buena lectura, nunca chequees nada de estos 6 puestos.